Bienvenidos a un video más. Aquí me encuentro en la Ensenadita de nuevo. El video pasado fue de una preparación de callos de robalo. Andaba buscando curvina y salió robalo. El día de hoy, ojalá y salga algo. Quiero preparar algo caliente. Ahí se puede, si se puede, un zarandeado. Voy a tratar de buscar un robalo y preparamos el zarandeado. Ojalá y salga, y por aquí le dejo video. Bueno, como el jig es puro plomo, se va a fondo. Si lo quiero trabajar más arriba, nomás le voy recorriendo más rápido. Pero yo lo quiero fondear hasta abajo. Entonces, dejo que caiga, pego jaloncito y le doy una vuelta a la manivela. Jaloncito y a la manivela. La marea está empezando a bajar apenas. Es muy buen punto cuando cambia marea. Se empieza a mover el pescado. Voy a ver si logro sacar algo por aquí. Ojalá y sí. Si sale algo por aquí, se los dejo y se los preparo. Ahí se pegó uno, pero está muy chiquillo. Sale muy poco. Era. Ah, viene robado. Este es un pescadito robado. Le voy a estar cambiando ahí los jigs de diferente color, a ver cuál me va funcionando. Si no, se le dejan ir un color o otro color. A veces le cambio también de tamaño. A veces no quieren un tamaño los pescados, y le bajo unos 2 centímetros más y se le dejan ir. Depende de lo que anden comiendo. Ahí se prendió, mira. Ahí se prendió de nuevo. Este viene robado. Este debe ser una lisa. Se siente cuando está robada, pues. Una lisa de la cola debe ser. Pero no perdemos la esperanza. Ahorita vamos a encontrar algo. Viene de una lisa de... Está bien. Bueno, esto no es lo que buscamos para comer ahorita. Esta va para abajo. Sale mucha lisa. Si se quiere uno venir a pescar lisa con un robador, y salen varias. Bueno, ahorita le voy a cambiar otros colores de jig entonces. Tiro. Aquí en orillita lo voy a tirar ahorita. Y ahorita le voy a quedar más a fondo allá. A lo largo. Porque a veces pasa por la orilla pescado aquí el... Viene otra lisa. No es lisa, es una... ¿Qué? Mojarra. Esta es una mojarrita. Esta sabe muy buenas fritas, Pero la vamos a dejar pasar, esta mojarrita. Aquí se pegó una. Jala como curvina. Cabecea como curvina. Viene, viene. Ahí viene. Jala, viene. Pargo. Qué buen pargo. Y se quiere soltar. Mira nomás. Ya salió para el zarandeado. Qué buen pargo. A ver si lo puedo lograr. Vámonos. Qué buen pargo salió. Mira nomás. Mira nomás. Viene agarrado. Los dos. Ah, bueno, este pargo ya, mire. Ya marca.
Bueno, aquí es donde estaba pescando, ahí enfrente ahorita, me vine a este lado, ahí están los médanos aquí. Y ya abrí el pescado ahorita, ya lo limpié, lo abrí, listo para hacerse zarandeado. Ahorita lo voy a tasajear nomás aquí para meterle todos los condimentos, el espinazo. Está bueno para zarandear este ya. Entonces, aquí traigo los condimentos que voy a usar. Hay muchas maneras de hacer un zarandeado. Pero ahorita, ya que lo abro, le voy a meter los condimentos. Salsa soya, la sal, pimienta, la huichol, salsa huichol. Y voy a revolver también lo que es mayonesa y mostaza con un poco de mantequilla. Ahí traigo la verdura también para hacer una salsita. Y ya lo último, hacer una cebolla cocida con mantequilla y echárselo arriba ya cuando esté cocido. Vamos a darle. Bueno, ya puse aquí la leña y la lumbre. Voy a empezarle a meter los condimentos aquí al pescado. Bueno, aquí yo rayo lo que es el pescado al filete. Le pongo unas rayaditas para que entre el condimento. Le pongo un poquito de sal al zarandeado aquí, al pescado. Luego le echo la sal, le echo la salsa soya. Toda la salsa soya y le echo al pescado. Hay muchas maneras de prepararse. Lo iba a preparar con chipotle. Nunca lo he preparado así. Le iba a agarrar la receta al compa Efren. Saludos, compa Efren, compa Checo. Ahí luego preparo uno con chipotle, a ver cómo sale. Pongo un poco de pimienta. Y le pongo lo que es salsa huichol. Y le pongo lo que es limón. Aquí tengo un limón. Ahí le dejo caer el limón a todo el. Y lo tallo. Lo empiezo a tallar con el limón para que se meta todos los condimentos entre la ranura del filete. Estaba buscando robarlo, pero no se dejó ver. Pues se atravesó el pargo. Ya le puse limón y lo que sigue voy a mezclar lo que es mayonesa con mostaza y un poco de mantequilla. La voy a revolver. Bueno, este ya salió, ya está en su punto. Te estoy poniendo lo que es la cebolla, nomás con mantequilla. Y ya que quede listo, nomás se la echo arriba. Bueno, esto ya está listo, ya tiene la cebollita arriba. Voy a poner unas tortillas nomás a calentar. Y listo para taquear. Bueno, ya agarré lo que es la tortilla calientita. Le voy a empezar a echar de este lado, mire. Ahorita agarro el espinazo, me gusta. Aquí le pongo lo que es la salsita y el limón. Miren nomás. Y vámonos, recio. Y vamos a poner a botanear. Aquí despido lo que es el video. Vamos a probar.